Espera, que se va a poner Rafa ahí, después me pongo yo, ¿no? Que no, que no, empieza tú. Empieza tú. Si sí, claro, yo no voy a hablar, si tú tienes todos los datos, ¿para qué vamos a hacer paripé? Bueno. Cuando me digáis, ¿eh? ¿vale? Bueno, eh, ya. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que, bueno, en principio, vamos a dar respuesta a algunas de las notas de prensa que han salido en estos últimos días, sobre todo una que viene de parte de Izquierda Unida, donde denuncia el, estado, el mal estado de dos de dos vestigios arqueológicos. Yo es verdad que no solamente esta rueda de prensa va a servir para darle respuesta a ellos, sino también a otras muchas eh, corrientes, digamos, negativas que están, se están creando también en redes sociales y en otros periódicos. Para explicar eh, cuál es el trabajo que se está haciendo desde la tenencia de alcaldía, en este caso desde el área de cultura, para que una vez más entiendan que quizás nuestro trabajo no está todos los días vendiéndose en las redes ni en los periódicos. Pero sí que es verdad que hay un trabajo detrás. Y como les digo, ahora mismo se los vamos a, a intentar explicar lo mejor posible. Aunque después si tienen algún tipo de pregunta, pues igualmente. le vamos a contestar. En primer lugar, eh, decirle a, a Izquierda Unida en este caso que desde luego que demuestra un gran desconocimiento en cuanto al proceso de ejecución de cualquier actividad arqueológica. En este sentido estamos hablando de bienes de interés cultural. Ellos hablan de las termas romanas y hablan de la torre Almenara. Decirle que ya en su, en su denuncia eh, hablan de que estos dos edificios o estos dos restos arqueológicos están en, en un solar propiedad del Ayuntamiento de Marbella. Esta es la primera cuestión que yo les voy a desmentir con documentos, además, por parte de los técnicos de este propio ayuntamiento, que ya se había pedido el año pasado por otras cuestiones, pero sí es verdad que, que atañen al entorno, donde se dice que la parcela B, donde además se encuentra eh, las termas, dice claramente que es beneficiario de tal ocupación la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Por tanto, ya les digo que le estamos dando respuesta a algo de lo que nos acusan, de que eh, nosotros no estamos haciendo ese mantenimiento cuando el que le corresponde al 100%, en este caso, cuando estamos hablando de una obra de consolidación, le corresponde a la Junta de Andalucía. Eh, nosotros, eh, como les digo, pues a través también de otros escritos les vamos a, a mostrar cómo a, eh, a principios de. finales de marzo, puesto que vimos que con, este, con el tiempo y demás, pues estaban eh, ocasionando desprendimientos, que no era la primera vez que se estaban haciendo. Y que además yo ya tuve hace cerca de un año una visita con la delegada provincial de Málaga, incluso con el jefe de bienes culturales de la Junta Andalucía Las Termas, donde les mostraba cómo se encontraba las termas y que hasta el día de hoy, desde luego que no han actuado. Nosotros le hacemos llegar este documento, además con el informe, con el informe de nuestro técnico, donde se dice la situación en la que se encuentra y donde además terminamos diciendo que desde la parte, desde nuestra parte de la tendencia de alcaldía, estaríamos eh, dispuestos a colaborar en todo aquello que pudiésemos, incluso si nos dieran ese permiso, nosotros, eh, con nuestro propio presupuesto, llevar a cabo esa obra de consolidación. Hasta el día de hoy, desde luego, no hemos tenido ningún tipo de respuesta por parte, como les digo, de la Delegación Provincial de Málaga. Eh, yo quiero decirles que, que sí es verdad que cuando nos encontramos con los yacimientos, y es verdad que le damos la razón, porque lo hemos hablado muchas veces, las termas no están como deberían de estar, la basílica tampoco está como debería de estar, sin embargo, tengo que decirles una vez más que nosotros hacemos nuestro trabajo, si sí es verdad que quizás, pues visto el revuelo muchas veces, deberíamos de hacerlo más público nuestros pasos, pero como les digo, no actuamos así. Nosotros le hicimos eh, dos eh, escritos nuevos, estos son de diciembre, en concreto del 15 de diciembre, donde en un, por un lado se le pedía el permiso para la restitución, del muro en el entorno de las Termas Romanas, donde también aparece ese muro en, ese, en ese, esa nota de prensa de Izquierda Unida, para decirle que queríamos reponerlo y queríamos arreglarlo. Le tengo que decir que hoy ha llegado, desde el 15 de diciembre, ha llegado el permiso por parte de la Junta de Andalucía, que lo tengo aquí también, ha llegado hoy mismo diciendo que nos dan, eh, eh, digamos, que es favorable y que podemos actuar eh, para arreglar este, este muro. Como les digo, son. Tres meses los que han tardado en contestarnos. También se le hizo otro escrito para pedir eh, la actuación de limpieza y mantenimiento del yacimiento arqueológico Basílica para Cristina Vega del Mar en San Pedro de Alcántara, 15 de diciembre, hoy es 13 de marzo y aún está sin contestar. Esto no supone que nosotros desde el área intentemos comunicarnos con Málaga, hablar continuamente con Málaga, explicarle que se ha hecho un gran esfuerzo en tener los yacimientos abiertos. Se han aumentado, se han duplicado las visitas, en este caso a la Basílica, que es imposible que tengamos el yacimiento como está, con una hierba que si, os, y si estáis por allí veis casi que alcanza la valla. Pero como no podemos actuar porque no tenemos permiso, pues nos encontramos en esa situación. En cuanto a otras solicitudes, porque ya quiero aprovechar esto para que entendáis también, pues, pues como digo, el trabajo ese que se está haciendo y las circunstancias por las que muchos de estos yacimientos o muchos de estos restos se encuentran como está tenemos, nos vamos al 9 de octubre, donde tenemos solicitada la segunda campaña, como todos saben, el año pasado hicimos la primera campaña de arqueología subacuática. Pues desde el 9 de octubre tenemos solicitada este permiso para la segunda eh, campaña, como le digo, de arqueología subacuática. Estamos a 13 de marzo y aún no se ha contestado por parte de la Junta de Andalucía. Eh, otro asunto más. Desde julio de 2017 tenemos también solicitada un permiso para la limpieza puntual o limpieza exhaustiva. tanto de las tumbas como de la planta de la basílica. a 13 de marzo aún sigue sin contestar. Estamos hablando ya no de plazo de tres meses, estamos hablando de plazos de incluso seis y siete meses que aún no se han puesto, digamos, en contacto con nosotros, que nosotros sí que lo hemos llamado, pero desde luego que hasta que no tengamos esa solicitud nosotros no podemos actuar. Autorización, Autorización perdón, no podemos actuar. Yo creo que, que está muy bien hablar de, de lo que está mal, está muy bien habiendo sido además compañeros de equipo de gobierno y sabiendo, o yo entendía que tendrían que saber, como les digo, esas maneras de actuar en los bienes de, de interés cultural, también tienes mi teléfono me podían haber llamado y por qué quizás se encuentren así. Sin embargo, sí que le voy a también a contestar que está muy preocupado por la cartelería, decirle que tenemos ya redactado el nuevo pliego de aperturas de yacimiento, donde va a haber muchísimas más mejoras de las que había hasta ahora, donde además de los jueves, viernes, sábado, domingo y festivos se van a abrir los jueves, donde además se van a hacer actividades relacionadas con el patrimonio histórico, donde se va a cambiar completamente la cartelería, donde va a haber un mantenimiento diario de la vegetación parasitaria y un largo etcétera. En cuanto a las mejoras que hemos realizado hasta el momento, porque yo creo que todo no es malo, Podemos hablar. Yo creo que se le ha olvidado hablar de las jornadas de patrimonio histórico que se han hecho de 2015-2016, 100% por la Delegación de Cultura, cuando estábamos en Marbella con los mejores ponentes a nivel internacional. Yo creo que a Izquierda Unida y a muchos que, que hablan o que critican por intentar sacar esa hazaña, se le ha olvidado hablar de la ampliación de la visita de los yacimientos arqueológicos. Creo que se le ha olvidado hablar. De, como le he dicho, que se han duplicado las visitas en 2017 a los diferentes yacimientos arqueológicos. Creo también que se le ha olvidado hablar de la iluminación de la Villa Romana de Río Verde, incluso de que se le pusieron las cámaras de seguridad que nunca hasta ahora la habían tenido y también, por supuesto, hablarle de todo ese procedimiento que se inició estando en la delegación que era la restauración de la Medusa y que hace pocos días vosotros han podido ver cuál ha sido el resultado. Por tanto, yo con esta rueda de prensa lo que intento no es excusarnos, evidentemente también tenemos nuestra responsabilidad, yo creo que hasta el momento lo hemos estado haciendo, pero como les digo, llegamos a un punto donde entran otras administraciones en el juego, donde no podemos saltarnos los plazos y donde tenemos que respetar si tenemos o no tenemos solicitud para la... ...una actividad u otra actividad... ...por tanto, si tienen alguna pregunta más... ...que quieran hacer, pues encantada de... ...de, de responder, de contestar. Sí, bueno, si he entendido bien... ...entonces estas actividades que has dicho... ...en plan en la reposición del muro... ...la limpieza puntual... Eh, ...son labores que se... Que se tendrían que encargar... ...la Junta de Andalucía, ¿entendido? Y, ¿Y vosotros pedís que... ...que, os, que se encargaría en este caso... ...de Marbella? Eh, si hablamos de la Basílica... Es, nos corresponde a nosotros, pero necesitamos una autorización previa por parte, en este caso, de la Delegación Provincial de Málaga. Si hablamos de las termas, las termas, al ser, como os he dicho al principio, ser titularidad de la Junta de Andalucía en cuanto a intervenciones como una obra de consolidación, que es lo que está pidiendo a gritos las la bóvedas, porque se, se están desprendiendo cada vez más, más trozos de la, de la parte alta, ahí sí que le corresponde a la Junta de Andalucía o si quiere llamarlo así por la consejería eh, de málaga. Eh, por ser no ser titularidad municipal, nosotros no podemos actuar en ese sentido. Aún así, nosotros le hemos, le hemos como te digo, remitido eh, el último escrito que le hemos hecho, eh, salió el 1 de marzo, donde se le, adjunta el, se le adjunta el informe que hicieron nuestros técnicos del estado en el que se encontraba. de además, era peligroso para las visitas que tenemos Incluso ahora mismo las visitas no se están haciendo en la parte interior, sino que se están haciendo desde la vallita la de madera que hay hacia afuera, por el peligro que además ya lo tenemos aquí en un documento. Se le ha mandado, incluso nosotros eh, le decimos que, que estaríamos... Que estaríamos, vamos, bueno, te lo leo, desde la tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara, estaríamos dispuestos a colaborar, incluso a intervenir atendiendo al presupuesto que genere dicha actuación, por lo que necesitaríamos un permiso de actuación por parte de esa administración. Yo creo que, que queda claro que por nosotros no quede nada que, que podamos hacer. Mi pregunta es: ¿cómo era siempre la relación antes con la Consejería Popular la Delegación, desde 2015? ¿Era fluida? ¿Había.? Ya rápido, pues una, es una relación, yo no quiero achacar este eh, que se dilaten tanto la, la digamos en contestar, ¿no? Yo sé que es verdad que tienen mucho mucho trabajo, que conociendo las administraciones, pues es verdad que muchas veces la carga de trabajo es mucho más de lo que pueden, pero cuando te, cuando estamos hablando ya de tres meses, que entiendo, dos meses ya más o menos pues un tiempo prudencial el que hemos esperado pero ya hablamos de tres meses y en algunos casos te estoy hablando de seis siete meses yo no en ningún momento he querido decir que sea por las relaciones puesto que las relaciones que nosotros tenemos ahora mismo con la delegación provincial son exactamente las mismas que antes puesto que yo normalmente hablo con los técnicos y los técnicos sí es verdad que dicen que es por por ese volumen de trabajo que tienen o sea, pero en 2015 2016 también había Normalmente sí es verdad que, que, te digo, los tres meses, pero también dependiendo de la actividad arqueológica, cuando te estoy hablando de la reparación de un muro o cuando te estoy hablando de la limpieza y además que se le llama y se le dice la urgencia la que tiene, normalmente esos plazos se acortan. Al día de hoy, yo internamente, si tú lo que quieres es ir es por el cambio de, de, de partido de demás, yo no, 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 no podría decirte, yo solamente te digo la realidad y lo que ahora mismo estamos... Padeciendo en, el, padeciendo en el sentido de, de, de cómo se alargan los plazos. Uh -huh. Que no sé si es con nuestro ayuntamiento o con nuestra tenencia o con los demás. Yo ahí ya no, no lo sé. Vale. Y luego, un poco también en cuanto a los trabajos de conservación, no sé si se puede trabajar en otro tipo de fórmulas, en cuanto que, que parece un poco farragoso, ¿no? Cada vez que hay que actuar, pedir permiso, esperar tres meses. Eh, la... No sé si existe. Si, no lo es, no lo es. De, acuerdo de, colaboración de hecho, en el, en el escrito que se le manda con el tema de, de la limpieza, nosotros lo que ponemos, bueno, lo tengo por aquí, ahora si lo queréis ver, nosotros le, le, le pedimos, le solicitamos un permiso permanente para la limpieza de, la, de lo que es el entorno, del entorno dentro de la valla, digamos, lo que es el BIC… Para la limpieza, ¿por qué? porque además es una zona que es muy húmeda, una zona que está continuamente pues porque sí saliendo mucha hierba y la verdad que es un incordio. cada dos por tres tener que estar pidiendo el permiso y más viendo pues los plazos que tenemos de, de respuesta, que estamos hablando en torno a tres meses. Yo se lo dije así al técnico. la semana pasada y me dijo que era la única vía que había ahora mismo y que yo tenía que prever con esos tres, cuatro meses de antelación, pedir el permiso. Entonces, es verdad que no es operativo puesto que nosotros tenemos nuestro servicio operativo como se había hecho anteriormente, que en el momento que se ve que, que está en mal estado se mandaba, con, se mandaba y, se, y se limpiaba. Incluso ahora mismo para la limpieza nos exigen algo más, que ellos lo ven como una actividad arqueológica. Por tanto, nos solicitan la supervisión de un arqueólogo y la posterior memoria para entregarla en la... En la en la, o sea, en la delegación provincial de Málaga. Te quiero decir que no solamente son tres meses que hay que esperar, sino después hay que contratar un arqueólogo y hacer una memoria y mandarla también a Málaga. Estamos hablando de, de una actividad arqueológica que no lo es porque siquiera, ni siquiera hay remoción de tierra, ni hay un desfase en de ningún caso del terreno. ¿Cuáles son las actuaciones que ha pretendido hacer el ayuntamiento? ¿Ha pedido permiso y no se le ha dado esquemáticamente? ¿Que no se nos ha dado muro, o no? Que no eh, se nos ha contestado todavía. Me, no, sí, que pues no se ha dado todavía, claro. Sí. Que me, contestado. Que me refiero a un algo tipo: muro, basílica paleocristiana. Acepta. Sí, muy sencillo. Eh, la limpieza puntual y exhaustiva de las tumbas y eh, lo que ah, viene siendo la planta de la basílica paleocristiana. El arreglo del muro de las, del entorno de las termas, como les digo, hoy mismo nos ha, hoy mismo nos ha llegado la contestación favorable. Eh, la limpieza general, que es lo que veníamos hablando ahora mismo de lo que es el entorno del BIC, que to son todas las hierbas y demás malezas. Eh, Tampoco se nos ha contestado al, al estado actual que tiene las termas y si va a intervenir la Junta de Andalucía o vamos a intervenir nosotros o si llegamos a un convenio. Y tampoco se nos ha contestado a la segunda campaña o la, a la solicitud de la segunda campaña de arqueología subacuática.